El fútbol de la Liga Regional Salesina será otro de los puntos atractivos de este próximo fin de semana. El domingo se va a jugar parcialmente la fecha 18, la séptima de las revanchas, ya metidos en la recta final. Quedan 5 juegos, 5 partidos decisivos para todos, creo. Siempre decimos, con urgencias, con necesidades. Algunos en la parte alta, otros en el medio, otros abajo queriendo clasificar. Por ahora Atlético Ceres se fuera de la liguilla, buscando el rojo, 3 puntos claves, determinantes. El domingo va a ser local de San Lorenzo de Ambrosetti. 13:30, 15:30. Para los ambrosetinos, un partido también trascendente porque tiene 30 puntos, está expectante en la cuarta ubicación, el líder tiene 35. ¿Qué partido? El que van a jugar en San Guillermo, Unión Cultural y Deportiva frente a Atlético de Tostado. No es menos Atlético Selva Libertad. Atlético Selva tiene una situación parecida a la de Atlético Ceres Unión. Necesita ganar porque por ahora está fuera de la clasificación. Y un Libertad, claro, ahí arriba, a un punto solamente de quien está lo más alto de la tabla de posiciones. San Lorenzo de Tostado, fuera también de la clasificación, ante este Ferrodo que necesita recuperarse. Viene de 2 caídas consecutivas, jugando como local la semana pasada ante Unión y Juventud de Bandera, perdía 2-1, y en la semana, el jueves, completando la 10ª fecha, aquel partido tan discutido, perdiendo por 2 tantos contra 0 frente al Unión Deportiva Arrufó. Muchos datos, muchos encuentros que pueden generar a futuro algún cambio en la recta final, en primera división y en reserva. En la máxima categoría, 35 puntos tiene Atlético Tostado, 34 Libertad de Villa Trinidad, 32 puntos Unión San Guillermo, 30 San Lorenzo de Ambrosetti, 29 Ferrodó de San Cristóbal. Fíjense que en 6 puntos hay 5 equipos. 5 equipos en apenas 2 partidos de diferencia. Es cierto, habrá que ganar y que el que está arriba pierda, o los que están arriba se caigan. A veces se cae 1, 2 o 3, es mucho más difícil. Hablo de la situación de Ferrodó, que necesita recuperarse. Quinto lugar para el equipo de San Cristóbalense. Después aparecen Unión Deportiva Rufo Central con 23 y con 18 Unión y Juventud de Bandera, que es el último que por ahora está clasificando. 17 tiene San Lorenzo de Atlético Selva, 16 San Lorenzo de Ambrosio de Tostado y 15 Atlético Ceres Unión, ya sin chances, con 8 Sierra Esportivo de Villa Minetti. A propósito, esta fecha número 18 se va a completar la semana que viene, miércoles. Me parece, no hay ningún cambio por ahora en ese sentido. La gente deportiva de Villa Minetti ya mostró su iluminación. Creo que el partido va a jugarse nomás en su estadio. No habrá cambio de escenario, como pidió la gente de Central, como se manejaba, se especulaba en los últimos días, en las últimas horas. Va nomás, creo, el partido, salvo algún cambio brusco, alguna tensión que pueda poner la liga en ese sentido, pero la gente del norte de la provincia manifestó que todo está en condiciones para que el partido se juegue en su escenario. Y Central juega Copa Santa Fe el próximo domingo, hora 16, de local, partido de ida, segunda fase de este certamen provincial, frente a Libertad de Sunchales. La revancha será el próximo domingo 30 de julio. Recordamos, 13:30, 15:30, para hablar de horarios. Remarco esto porque volvió a cambiar el partido de San Lorenzo de Tostado ante Unión Deportiva Rufo. Se iba a jugar a las 15 y a las 17. Se va a jugar normalmente 14 y 16, conjuntamente con Atlético Tostado, que visita Unión San Guillermo, Atlético Selva, local de Libertad de Villa Trinidad, Unión y Juventud de Bandera frente a Unión Deportiva Rufo. Atlético Ceres arranca un ratito más temprano para que no haya tanta coincidencia con el encuentro que va a jugar Central por Copa Santa Fe. El rojo recibe 13:30 en reserva a San Lorenzo Ambrosetti y 15:30 en primera división. 35 Atlético Tostado, 34 Libertad, 32 San Guillermo, 30 San Lorenzo de Ambrosetti, 29 Ferrodó, 23 Arrufó, 23 Central, 18 Unión y Juventud de Bandera. Y la atención también está puesta en reserva, 35 puntos para 3 punteros que se encaminan a la clasificación. Atlético Tostado, San Lorenzo de Ambrosetti, Central Argentino Olímpico, y con 30 aparece Sportivo de Villa Minetti. Y si era atractivo, o si es atractivo el partido en primera entre Unión San Guillermo y Atlético Tostado, en reserva también, porque Unión San Guillermo tiene 28, está a 2 puntos del último lugar de clasificación, juega contra uno de los punteros. Vamos a ver
qué nos depara esta jornada realmente muy, pero muy importante, que por supuesto te vamos a plasmar nosotros con imágenes y con voces de protagonistas el próximo día lunes al mediodía y por la noche en 20 Deportes.